Hola, hola. ¿Cómo están todos? Vamos a esperar que se empiecen a conectar. Gracias, Mili. ¿Cómo están todos? Bueno, vamos a esperar que se conecten un poquito más y voy a empezar a presentar a mi invitada, que estoy súper feliz de poder tenerla hoy acá conmigo. Así que, pero vamos a esperar que se conecten un poquito más de gente, ¿sí? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal su sábado? ¿Todo bien? Espero que estén todos bien. Yo acá, como verán, me puse todo porque mi invitada de hoy es un fuego, entonces yo obviamente no podía estar menos. Gracias, Maga. Un saludo a Esquina. Bueno, voy a empezar a agradecer, como siempre, a JIC Producciones por la imagen, por los flyers para mis invitados, a Gabriela Coafer por peinarme siempre, a Paula Nails por mis uñitas que me cuida, y bueno, como siempre, el make-up me lo hago yo, pero con maquillajes de Mary Kay, de Paola y Pame Pros. Así que bueno, estoy contenta de poder estar acá con ustedes. Lo tenía abandonado porque, bueno, mi invitada de hoy le surgió un problemita y no pudo el fin de semana. Y bueno, yo la quería tener sí o sí, así que por eso decidí esperar hasta hoy para poder tenerla a ella conmigo. Así que bueno, ahí ya veo que se conectó, así que les voy a contar que mi invitada de hoy es la señorita Diana Reich. Ella es brasileña, influencer, conductora, carnavalera, ella es todo y yo me atrevo a decir que para mí y para muchos, seguramente pensamos igual, es una de las mujeres más hermosas de Corrientes. Por más que ella sea brasileña, pero Corrientes la adoptó y para mí es una de las mujeres más hermosas de acá de Corrientes, así que me atrevo a decirlo. Así que bueno, le voy a mandar la invitación a mi invitada porque ya estoy súper ansiosa por tenerla acá con nosotros. Hola, buenas, ¿Cómo estás? buenas. ¿Se me ve bien? Te ve, ¿Me capaz escuchás que bien? tenés Ay, no te que escucho muy bien. A ver, bajé algo para subir acá esta escuchar. mesa. Esa cajita. A ver, para, mejor el plano, un segundo. Ah, casi quema. Ahí está. ¡Hola! Qué hermosa que estás, Dios mío. Me arreglé para vos, mira. ¿Viste? No podía ser menos. Yo dije, me pongo todo porque mi invitada de hoy. Mi amor, gracias por los elogios. Estoy muy feliz de estar acá con vos. Yo estoy feliz de tenerte. Te juro que hace mucho que quería tenerte y dije, voy a encontrar el momento que Dayana me diga sí. Y así que acá te tengo y estoy súper feliz de poder disfrutar esta entrevista con vos. Bueno, yo también, así que vamos a pasar un lindo rato seguramente. ¿Para qué me voy a poner un filtro? A ver. ¿Qué hiciste vos? Eso es Diana, pero no es Diana. Ahí, ¿qué tal? ¡Ay, ese filtro! No, vamos a dejar natural nomás. Ahí está. Vos necesitas filtro, mi amor. Un filtro ayuda, Gio, un filtro ayuda, vos sabés. Yo más que nadie lo sé, mi amor. Vos tampoco necesitas filtro, por favor. Bueno, acá digamos que tengo toda la luz de mi vecino, más o menos que le robé para poder estar un poco iluminada. Estás divina, me encantó esos bucles. ¿Viste? Lo doy todo acá. ¿Cómo estás, mi Vamos. amor? Estoy muy bien, estoy acá tomando una copita de vino. Te cuento que antes de ingresar al vivo estuve haciendo unas fotos del look, ¿viste?
Y me cansé, porque viste que Sí. hay unas poses que a veces tenés que hacer y me cansé. Estoy como acelerada de haber hecho la foto. Pero bueno, muy bien, disfrutando del sábado. Hoy grabé mi programa y nada, aprovechando cada momento como con toda la energía. Sí, estás hermosa y ese cabello me encanta cuando te haces, no sé cómo se llama eso que te haces, pero me encanta. Bueno, son ondas al agua. Es muy de moda en el verano, en realidad. Y a mí me gusta porque me veo muy parecida con mi madre cuando lo hago, porque viste que mi mamá tiene el pelo así, con rulos. Y el mío es lacio, 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 cual lamido por una vaca. Entonces, nada, tengo varias técnicas, ¿no? Para dejarlo así. Y cuando lo hago ya ocupo 2, 3 días el pelo así, ¿viste? Para aprovechar, porque vos sabés lo que es hacer bucles y bueno, y esto es pedacito de pelo por pedacito de pelo que tenés que ir haciendo, entonces lleva un trabajito importante, así que cuando ya lo hago, ya aprovecho, hago foto, hago video, hago todo, ¿viste? Porque mi pelo es muy Me largo, encanta, así que bueno. porque se queda muy original. Ay, gracias. Como a mí no me gusta hacerme mechas, no me gusta cortarme el pelo, me gusta tenerlo así largo y recto, entonces digo, tengo que cambiar con los peinados, ¿viste? Un día salgo con rulo, otro día salgo con onda, otro día salgo con el pelo lacio, otro día me hago una cola, otro día un rodete, y ahí voy. Sí, aparte lo tenés súper cuidado a tu cabello, así que no necesitas nada. Sí, tengo la suerte de tener también buena genética en ese sentido, pues tengo el pelo de mi papá. Mi papá hasta hoy, con 64 años, tiene el pelo lacio y de este color, ¿viste? Entonces, nada, yo creo que tuve suerte en ese sentido. Mi pelo es como muy, sí, es como muy maleable, ¿viste? Vos le ponés plusbel, anda. Vos le ponés suave, anda. Vos le ponés kerastase, anda, obvio. ¿Entendés? Él anda con todo, es como que funciona, ¿entendés? Me ayuda Claro. bastante, eso es lo bueno. La genética del cabello, de ser linda, porque tuve la suerte, bueno, de conocerla a tu mamá y a tu hermana, a tu papá, eso por fotos, pero ustedes son la familia de los lindos. ¿Qué querés que te diga? Ay. Yo siempre digo que si mamá se hubiese casado con Brad Pitt, nosotros seríamos Miss Mundo, ¿viste? Pero papá tiene lo suyo, ¿viste? Papá por ahí no es tan bello en rasgos, pero tiene facha, él tiene, ¿viste? Un caminar, tiene buena onda, tiene lindo color de piel, y eso suma también, ¿viste? Y mamá sí, mamá es una muñeca, ha ganado todos los certámenes de belleza y pasan los años y queda más linda todavía, impresionante. Así que, bueno, nada, tuvimos esa mezcla y salimos una rubia y otra morocha, porque viste que mi hermana, yo digo que es mi versión morocha, a veces me veo en ella tan igual, tan parecida, pero con los ojos castaños y el pelo más oscuro, ¿viste? Y tu abuela, Dios mío, tu abuela es ¡Ah! súper coqueta, hermosa. La abuela una luz, la abuela una luz, cumplió 83 años. Y parece que tiene 60. Así que a vos yo te veo a los 90, mi amor, espléndida, con una cartera de Gucci. Pues sí que llego como mi abuela. Pues sabes que la miro y digo, wow. Pero la mitad nomás quiero. No hace falta ni ser como ella, ya mitad nomás. Pues sabes que hasta hoy usa tacos. Nada, se levanta, se maquilla, se va a la peluquería. Ella misma elige sus looks a la noche antes de dormir, va a las fiestas, va a los eventos, va a los teatros, muy predispuesta, es impresionante, impresionante. Me encanta, me encantan. Y bueno, contame cómo, bueno, ya sabemos esto de la cuarentena, pero yo te Sí. veo a vos en tu mejor momento. ¿Qué querés que te diga? Te veo más linda que nunca, te veo feliz, disfrutando. Por más que no nos vemos mucho personalmente, pero lo veo siempre por tus redes y siempre se te ve feliz, sonriendo, con la gente que te ama. Déjame decirte que la gente te ama. Y te veo así. Momento, te veo así. Ay, te agradezco mucho. Me siento en mi mejor momento.
Pero hace un año ya, como que vengo disfrutando del placer de estar en mi mejor momento. Y no digo solo en lo físico, tal vez, ¿no? No, no estamos hablando de algo así superficial, sino de la realización personal, a nivel laboral. Creo que encontré mi equilibrio en estar presente en mi laburo al 100% y también cuando llegara a mi casa, disfrutar el 100%. Porque antes era como que me demandaba también mucho tiempo dentro de casa estar pensando ideas, proyectos y cosas. Y ahora es como que logro hacer un cierre. Por más que esté editando el video, el cerebro ya está anulando, ya estoy disfrutando de hacer un mate. Disfruto mucho estar en mi casa. Para mí la cuarentena no me costó porque yo amo estar en casa. Lo que sí, obviamente los eventos y demás es como que extraño, ¿no? Pero después el estar en casa disfruto mucho. Y bueno, y la verdad es que no puedo reclamar, tengo mucho laburo, gracias a Dios y a toda la gente que me sigue y a todos los clientes que apuestan. La verdad que laburando un montón, dando mi mejor, siempre tratando de hacer algo diferente y con un poco de glamour y a la vez chistoso para que la gente se identifique. Vos sabés que la gente, por ejemplo, va a la carnicería Señora Vaca y se saca una foto con la vaca y me manda, ¿viste? O sea, es como que voy dejando mi huella en donde voy trabajando y creo que eso no tiene precio, ¿viste? Creo que es muy lindo y es realmente lo que uno espera a la hora de trabajar. Y es como que logré armar un producto que la gente está esperando todos los días ver qué voy a publicar, qué voy a decir. Y ya esperando algún consejo, ver un look, una ropa, un maquillaje o algo. Así que estoy, ¿qué te puedo decir? Yo estoy re feliz, obviamente que voy a estar feliz y creo que eso se transmite y se ve. Así que me alegro que lo hayas notado y que te pongas contenta por eso. Sí, obvio. Aparte te veo, como dijiste, trabajando un montón. Cada vez son más la gente que te elige para que trabajes con ellos. Y aparte lo que veo es que aparte de trabajar con ellos, se arma una linda relación de amistad, por decirlo así, y es más lindo todavía, ¿no es cierto? Sí, es que al tener contacto constante con los dueños de la empresa se va generando un vínculo, ¿no? Y después esa gente se pone la camiseta y conmigo hasta, ¿entendés? Hasta el final, ¿entendés? Es como muy, es muy lindo porque negocios, por ejemplo, que empezaron con locales re chiquitos y que me siguen auspiciando hasta hoy, ya tienen otras sucursales o locales más lindos o locales más grandes o van expandiendo en otros rubros, ¿viste? Tienen más capital también gracias a la publicidad para seguir creciendo. ¿Y qué decirte? Obviamente van a decir, Dayana, quiero que sigas con nosotros, Dayana, vení para acá, Dayana, para allá, ¿qué idea tenés para esto, Dayana? Y me defienden y están conmigo, ¿viste? O sea, que es muy lindo. Es más, ahora no nos podemos juntar, pero cuando no estábamos con el tema de la pandemia, muchas veces bueno, doy el ejemplo de Carnicería Señora Vaca porque es lo primero que se me ocurre, pero nos juntamos, hacemos asado, charlamos. Por ahí, dueños de ciertos locales también van a los locales, por ejemplo, tienen que ir a la óptica, van a la óptica que yo indico, tienen que ir a una estética, van a la estética que yo indico, o sea, es como que se genera todo un círculo, ¿viste? Está bueno, un círculo. Sí, obvio. Claro, porque la gente aparte, lo que veo siempre, porque vos lo compartís, es que la gente compra lo que vos vendés. Esa es la realidad. Vos decís, vayan acá, la gente se va. Quizás que ni sabe lo que hay, pero la gente va ahí porque lo dijiste vos, pero porque saben que siempre recomendás cosas lindas y porque la gente te quiere un montón, entonces como que dicen, ay, voy a hacer todo lo que da y dice. Claro, porque yo en realidad, si lo estoy diciendo es porque lo probé, lo comí y o lo usé o, viste, me gustó. Porque realmente creo que basta de publicidades falsas, viste. Yo me acuerdo que yo era adolescente y no existía redes sociales ni nada de eso, yo leía revistas y todo eso. Y me indicaban comprar una crema que era la crema maravillosa, ¿verdad? Me compraba la crema. ¡Qué horror esa crema! Decía yo, ¿qué es esto? Y era una chica que yo seguía en la tele, que era para mí lo más del universo. Entonces, viste, tratemos de realmente recomendar algo que nos guste. Por ejemplo, vos usás una base y esa base te gusta, entonces
Vos la recomendás, ¿entendés? Bueno, después hay diferentes tipos de piel y vos vas viendo también de color de piel y demás, pero recomendemos algo que realmente sepamos que está bueno. Y yo creo que con los años trabajando con Instagram y demás, la gente sabe que si estoy diciendo es porque realmente lo comí, lo probé, lo usé y porque realmente está copado, ¿entendés? Y creo que eso también genera confianza a la hora de que las marcas te elijan para trabajar. Volvemos al círculo. Creo que va todo de la mano, ¿viste? Va todo de la mano. Así que, nada, muy contenta, porque yo también soy así en mi vida, es como que soy verdadera, soy real, me gusta decir las cosas desde frente, y así soy en mi laburo, y así soy con mi familia, con mis amigos y con todo. Creo que el mundo necesita más gente verdadera. Sí. Hay que ser transparente, sí, Oh, hay que ser sí. transparente y realista, pero lamentablemente falta mucha gente, así que querés que te diga, Ah. falta mucha Y gente. bueno, pero hagamos nuestra parte, ¿viste? Hagamos nuestra parte y que la gente vaya aprendiendo a que siempre yendo con la verdad y por el lado del bien, siempre te va mejor. Capaz que cueste un poquito más, pero llegás y bien, ¿viste? Mirá que te dije, con esta pandemia la gente va a cambiar y nada, ¿eh? Hasta ahora nada. Yo vi que la gente empeoró. ¿Viste esas películas que mostraban cuando surgía un virus en un país o en una región del mundo y la gente se volvía bobeta, boluda? Yo decía, no puede ser. Los que escribieron la película están re locos. ¿Cómo la gente se va a portar así? ¿La gente se portó así? ¿O me vas a decir que no? Dios mío santo, peleando con los policías porque los policías no te dejan pasar, no te dejan pasar porque no podés pasar, mi amor. A ver, cada uno tiene que hacer su parte, su laburo. Es una cuestión de respeto con la sociedad en donde vivimos. Realmente, no, yo no me dejo de sorprender, ¿viste? Porque no, impresionante, impresionante. Sí, pero bueno, como decís vos, cada uno hace su parte y nosotros nos Y cuidamos sí. nosotras, cuidamos a los que nos rodean y bueno, tampoco podemos hacer todo por todos, esa es la realidad. No, lógico, pero después eso es lo que no hacen, son los primeros que reclaman. Totalmente. ¿Y ahí está mi compañera Ceci ahí con vos o no? ¿O está Acá está sola? Ceci, firme y fuerte. Mirá que yo también tengo una clon de Ceci acá que me ayuda a ¡Me todo, ¿eh? muero! ¿Cómo se llama? Ella se llama Diana. ¡Diana! ¡Ay! ¡Ceci! ¡Vamos, Ceci! Dando el ejemplo, me encantó. Mirá, no Pero sé me nada encanta. sin Ceci, así que tengo un vivo, tengo una foto, tengo algo. Ceci tiene que estar sí o sí. Me encanta. Te juro que siempre me acuerdo de Ceci porque ella, bueno, ella es mi sobrina, ¿viste? Pero ella justamente como está estudiando todo este tema de la tecnología me ayuda un montón y sí, yo Claro. también tengo que hacer una foto, me sacas la foto, me ayudas en esto y te juro que siempre la tengo a Ceci ahí, le digo, tenés que ser una Ceci. Seguí la Ceci. Seguí la Ceci. Ceci es excelente, pero se come cada puteada también. Así que Diana, vamos, ¿eh? Hay que hacer las cosas Sí, pero bueno, es re lindo. Bueno, yo por ejemplo, que bueno, que tu familia está en Brasil y vos estás sola, por decirte así acá, debe ser re lindo tener así una compañera que pasa a ser ya como una hermana, como parte de tu familia que está sí. siempre como hermano. Sí, yo siento que Ceci es mi hija, más que mi hermana, ¿viste? Pero sí, cumple como un rol de una persona que te quiere, que te respeta y que te es fiel, ¿viste? Esas personas, eso sobre todo. Pero después, bueno, ay, me equivoqué en esto, me olvidé de esto, bueno, pero te es fiel, ¿entendés? No te va a fallar. Creo que eso es tan difícil hoy en Debes contar, día. debes contar. Exactamente, yo sé que ella, si no logró hacer es porque no pudo, no porque no quiso de maldad o de mala, ¿o entendés? Entonces creo que eso es lo más importante. Así que sí, ¿hace cuántos años ya, Ceci? ¿Tres? Tres y medio, Tres y cuatro. medio, quiere decir cuatro ya. Cuatro casi, cuatro. Aparte, Ceci te defiende a muerte, te digo, ¿eh? Te Ay, de defiende. ella que no. Ay, de ella que no, duerme afuera, no le abro la puerta.
Bueno, ahí estamos viendo mensajitos hermosos que están escribiendo, así que gracias a todos. Un beso a Iva, a Joss que está mirando, besote a Ángeles también. Bueno, mucha gente mirando, ¿eh? Me encantó. Bueno, y obviamente sos carnavalera como yo. Y fuiste nuestra reina. Fuiste nuestra gran reina, que la verdad Dos que un años. placer. Un placer tenerte como reina y creo que lo disfrutaste mucho y nada, la gente te súper acompañó en ese momento. ¿Vos lo sentiste así? Sí. Bueno, el 2019 fue un año re importante para mí porque volví a ocupar un puesto que me había dado el título de reina 10 años antes en el Carnaval de Corrientes. Así que no solo tenía que estar divina, no solo tenía que estar espléndida, mejor que 10 años atrás, sino que tenía que mantener mi legado. Entonces, era muy complicado, fue toda una responsabilidad, fue un trabajo emocional súper, súper importante para mí hacerlo, porque yo respeto muchísimo el carnaval. El carnaval me ha dado todo, todo tipo de oportunidades, de puertas, de vidriera, de todo. Y sin contar toda la parte de realización personal como artista que me ha dado el carnaval. Así que por ahí la gente que ve de afuera no logra entender la dimensión de lo que es el carnaval para un artista. En fin, era un año muy importante y Zambanda me dio la oportunidad de desfilar frente a la batería en 2019. Mandé a hacer mis botas en Río de Janeiro. El traje lo probé 35 mil veces. 35 mil veces me probé el traje. Y no, y acá, y esto y que lo otro que se ha hecho era. Cuando vi el primer video de la primera noche, dije, listo, logré lo que yo quería. El impacto visual del traje, con toda la batería roja atrás, era una cosa, las fotos del otro día, yo no podía creer. Y usaron las fotos para todo, ¿viste? Fue como la foto, ¿viste? Entonces dije, bueno, no importa Para si salgo mejor, va. la malla Sí, acabada, sí. mi amor. Mi amor. Besos para todos. Para Besos para todos. Encima era una época que decían. Ajá. esa malla dio que hablar y te digo que después que la usaste vos, hay muchas que la quisieron usar, pero te digo que a muy pocas le quedó Encima, casi no, igual. vi copias, incluso con el mismo strass de la terminación. Porque era un strass que era en forma de el mismo strass, de la misma forma puesto. Está bien, yo creo que uno tiene que servir como ejemplo y está bueno que tomen ideas, pero no hagan copias. Saquen la idea y después plasmen algo diferente, ¿viste? Arriba. Pero bueno, nada, las uñas, dice yo, sí, las uñas rojas largas así, largas, largas eran. Y Juego. nada, las botas eran súper altas, el taco era 15 con plataforma 6, era una locura. El tocado pesaba unos 30, 35 kilos fácil y el body con todas las piedras unos 20, 25 kilos. O sea, aparte del peso de mi cuerpo, que tengo pierna, tengo cola, o sea, soy carnosa, tenía todo el peso del traje encima. Y 10 años después, yo cuando salí reina tenía 18 años, era una pendeja, ¿entendés? O sea, pasaron 10 años, gente amiga. Todo, la gravedad, todo, ¿me entendés? O sea, no era fácil la cosa. Así que bueno, cuando yo vi la foto, dije, no importa si salgo reina, si salgo mejor bastonera de la escuela de samba, ya cumplí lo que yo quería hacer. Y bueno, y después haber sido electa reina un año más, fue como la frutilla del postre, porque la gente me esperaba para sacarse foto conmigo al final. Yo venía desfilando y vos veías a la gente ya preparándose para esperarme, viste, en las tribunas que venían adelante. Recibí regalos de tazas con ya la foto del traje de ese año. O sea, la gente se tomaba el trabajo de durante la semana mandar a hacer un regalito, un llavero, una taza para recibirme al final. Ya está. Dije, eso ya está. Es lo que yo quería. Es lo que yo quería lograr ese impacto. Después el bastón volador, ¿viste? Después implementé
un abanico. Sí, ahí ya empecé a cancherear, ¿viste? Tenía un dragón que salía también de la batería, era todo un show, me levantaban, ¿viste? Todo un show. Así que bueno, Pobrecito, lo nada, doy todo, gané. no doy nada. O sea, no, es que vos salimos a romperla toda o nos quedamos a dormir, yo pienso eso. Ahí están elogiando el traje, muchas gracias. Bueno, y ahí cuando terminó el carnaval, la otra no, mi papá vino la última noche, nosotros cerramos con zambanda y al otro día era el escrutinio. Y yo había salido con mis viejos, como ellos habían venido a visitarme, fuimos al cine, fuimos a comer, fuimos a todo, me quedé sin batería. Y fuimos a tomar un café a las 11 de la noche por ahí, en una estación de servicio, y ahí puse a cargar mi teléfono en el enchufe de la estación de servicio. Y cuando nos traen el café, el chico trae, eran cuatro cafés para Ceci, para mí, mi papá y mi mamá. Y ahí decían los cuatro cafés, reina del carnaval. Y una corona, creo, una flor, no me acuerdo. Y yo digo, ay, gracias, como pensando hace 10 años atrás, ¿no? Y el chico me estaba contando que yo había sido electa reina del carnaval, pues como yo no tenía batería, yo no me enteré de nada. Así me enteré Me muero. que salí reina del carnaval. Me muero, qué hermoso, me imagino la emoción. Sí. Y ese mismo momento estábamos ahí tomando un café y estaba pasando por televisión pública justo el show de batería. O sea, fue todo junto, como parecía que había hecho todo programado a propósito, ¿viste? Muy loco, muy loco. Hermosa, hermosa. Sí, la verdad que sos increíble y todo lo que te pones te queda bien y siempre sos tan Más o menos. elegante. Intentamos. Envidiosa, sos todo, sos todo. ¿Qué querés decir? Y no te digo porque te quiero, sino porque es lo que sos realmente. Gracias. Yo no creo que todo me queda bien. Yo creo que yo me pongo lo que me queda bien. Qué diferente. Ah, puede ser, puede Porque ser. voy también cambio de estilos, pero los estilos que cambio son los estilos que me quedan bien. Uno tiene que tener un criterio y decir, loco, esto no me va. No me pongo, ¿entendés? No sé, yo pienso eso. Yo me miro y digo, no, esto no va, cambiamos, otra cosa. Así, así soy y como trabajo con eso, quiero que todo lo que me ponga, justamente lo que voy a decir, que la gente diga, güey, qué lindo que le queda esto, güey, qué lindo que le queda esto. Bueno, es todo pensado para que cause ese efecto, ¿se entiende? Totalmente, totalmente. Así que bueno, yo tengo para hacerte un juego de 10 preguntas, que son Vamos. preguntas súper lindas, Bueno. que yo quiero que me las respondas desde lo profundo de tu corazón, como sé que lo vas a hacer, y vale Todo lo emocionarse, hago, vale Dani. todo. Sí. A ver. Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿viajar al pasado o al futuro? Ay, ninguno de los dos. Vivir el presente. Muy Vivir el bien. Soy presente. la primera El que no pasado ya responde pasó. eso. El pasado ya pasó. Y creo que si tuviese que pensar si tomaría las mismas decisiones, tomaría las mismas decisiones. Si es para llegar donde estoy hoy, hubiese tomado las mismas decisiones. Y el futuro no quiero saber. El futuro lo quiero vivir, lo quiero recibir y lo quiero ir viendo. El futuro a Dios pertenece y también a las decisiones que tomamos en el presente. Así que creo que hay que parar de pensar tanto en lo que pasó y en lo que está por venir y vivir el momento, porque el tiempo nos vuelve. Así que a disfrutar del hoy. Me encanta, me lo voy a guardar esta respuesta porque es la primera que me responde así, te lo digo, ¿eh? Vamos. ¿Cuál fue el día más feliz de tu vida? Hay varios. ¿Tengo que elegir uno? Y el que dice que siempre hay uno. Yo creo que hasta el día de hoy, el día más feliz de mi vida, que yo siento esa emoción, así esa euforia, fue cuando me contaron que iba a tener una hermana más chica. Yo pedía tanto una hermana, tanto, tanto una hermana. Yo me acuerdo, ¿eh? Yo pedía, pedía, y yo ya sabía que se iba a llamar Daniela. Yo ya tenía todo. Yo elegí el nombre de mi hermana. Y cuando mi mamá vino y me contó que estaba embarazada, yo tenía 5 años y hasta hoy me acuerdo la felicidad que me causó, cómo arreglé la cama, cómo me preparé yo para ir a recibirla en el hospital. Creo que hasta hoy, de todas las cosas que he vivido, fue el día más así como, no sé, como que me completé con ella, ¿viste?
Pues tenía una compañera de vida y la tengo hasta hoy, por más que estemos lejos, tengo una compañera de vida. Así que Qué lindo. creo que ese, si no, tengo innúmeros días para decir, cuando fui electa reina del carnaval, cuando me invitaron para trabajar en televisión pública, cuando fui distinguida en diferentes rubros que laburé, hay varios. Pero ahí ya sería Qué lindo, más, ahí ya sería más laboral, ¿no? Más. Claro, yo creo que a nivel sentimental, hasta hoy, fue cuando anunciaron que yo iba a tener una hermana. Y capaz que más adelante, cuando sea madre, capaz que va a ir quedar a la par ese día. no sabía que vos eras mayor que tu hermana. Soy mayor, casi 6 años. Casi 6 años, sí. Mira. ¿Sí? Bueno. La vestía, le llevaba al colegio. Yo me iba y me quedaba ahí en el patio esperando a que ella se adapte en el colegio. Era como mi, no sé, era como mi muñeca viva, ¿viste? Yo la cuidaba, la bañaba, no era, no sabés, no sabés. Y mi mamá respetó mucho esa conexión, cumplía el rol de madre, pero nos dejaba ser muy libres en ese sentido, ¿viste? Entonces como que nos apoyamos mucho y ella se respaldó mucho en mí y por eso también tenemos esa relación. Vos fíjate que nosotros no hay una envidia, no hay un. No, yo la tengo que acompañar y voy al lado de ella caminando en zapatilla porque es su momento. Voy al lado de ella caminando en zapatilla porque es su momento. Nos respetamos mucho y nos admiramos mucho y creo que eso es muy lindo y muy raro. Y las dos son hermosas, mi amor, la rubia y la morocha a la perfección. Mi amor, Daniela tiene un cuerpo escultural que no sé, no sé. Yo ya le dije que pase un poco para este lado, ¿viste? Bueno, ¿amor o dinero? ¿Puedo elegir los dos? Sí, obvio. Los dos, mi amor, los dos, obvio, porque no podemos amar y morir de hambre. No podemos amar y morir de hambre. Lamentablemente, yo creo que es como no nos dejaban salir a trabajar porque nos íbamos a contagiar de coronavirus. Amigos, si no tengo plata para comprar comida para poner en la heladera, voy a morir de hambre, no de coronavirus. O sea, parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero tampoco solo tener plata sin amor no está bueno. Y solo tener amor sin tener para poner en la heladera una comida tampoco está bueno. Creo que va de la mano. Yo elegiría los dos porque para mí no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y creo que uno tener su capital, su situación económica de una manera organizada, puede pagar tranquilamente sus cuentas, darse sus gustos, creo que es súper importante. Así como también creo que es súper importante amar. Yo creo que el ser humano, cuando está amando, es su mejor versión. La piel cambia, el pelo cambia, el estado de humor cambia, te propones de otra manera. Entonces yo creo que las dos cosas son súper importantes. No podría elegir entre una y otra. Las dos o nada. Las dos o nada, y me encanta lo que decís porque cuando hablamos de trabajar para tener la comida y demás, es muy importante aclararlo porque la gente que habla, siempre piensa que una, porque es influencer, porque trabaja con marcas, vive solamente de canje y la realidad es que no es tan así. También se compra sus Todo lo cosas, se paga contrario. sus cuentas. Sí, Entonces, yo vivo de lo que trabajo. Más claro imposible. Creo que nos falta aclarar más. claro, así que amor y dinero. Amor y dinero. ¿Sos de dar demasiada confianza a las personas? No, y sí, depende, depende. Yo aprendí a proteger mi equilibrio emocional. Al trabajar tanto con gente y a tener que estar en diferentes ámbitos donde circula mucha energía y mucha gente, tiene que hacer como una barrera. Invisible, ¿no? No significa que vas a ser mal educado ni nada, sino que como mantener esa distancia.
Pero yo siempre cuando conozco a alguien, yo le doy la oportunidad de que se porte bien y de que pueda demostrar su mejor. Mi mamá siempre dice que nunca tenemos la segunda oportunidad de causar una primera buena impresión. Así que yo creo que uno tiene que dar su mejor realmente si quiere relacionarse o arrancar en un trabajo o, en fin, es para todo tipo de momentos. Así que yo creo en eso. Yo doy la oportunidad, pero yo siempre me respaldo emocionalmente para que no me afecte si me fallan. Claro, muy bien. Me enseñaste, digo, me enseñaste, porque soy una que doy mucha confianza, porque quizás me muestran algo que no son y me quedo con eso y después con el tiempo te demuestran otra cosa y la verdad es que a mí me hace sentir muy mal, pero porque a mí me gusta estar bien con todo el mundo, ¿entendés? Entonces cuando te hacen algo Claro, que pero jamás no podés hubiese estar bien con todo el imaginado, mundo. y No, lamentablemente no no. podés. Vos tenés que estar bien con vos y los que te quieren van a estar bien con vos. Me parece que no, tenemos que sacar ese pudor de priorizarnos. Tenemos que priorizarnos. Nosotros somos primero, porque nosotros, nuestro cuerpo, nuestra vida es lo que llevamos. El que quiere acompañar, Claro. bienvenido sea, y el que no, bueno, lo lamento. A mí me han fallado, pero yo desde los 10 años trabajo como modelo y después, bueno, en diferentes, siempre en ese ámbito, pero en diferentes rubros. Pero la cantidad de veces que me han apuñalado por la espalda, no te explico, Gio, no te explico. Así que por eso te digo, doy la oportunidad porque todavía creo que existen buenas personas, pero bueno, si después no correspondió o no hizo lo que yo esperaba, bueno, a otra cosa mariposa. La fila anda, ¿viste? Me parece que la fila, la vida, todo anda. Me encanta. Bueno, ¿qué consejo le darías a tu yo del pasado con todo lo que has aprendido hasta ahora? Ay, yo era muy llorona, bueno, soy todavía. Pero antes yo lloraba por cualquier cosa, pero por cualquier cosa. Justo me quería poner un labial y no estaba el labial que yo quería y yo ya llenaba los ojos de lágrimas, imagínate. Porque yo creía que iba a estar, no iba a estar como yo quería si no usaba ese labial. Por ejemplo, ¿no? Te estoy dando un ejemplo. Y al final fui entendiendo de que hay cosas más importantes. Y hoy yo tengo una inteligencia emocional que no te explico. Estoy teniendo un quilombo a ponerla en casa o con mi vida personal o con algo mío. Y si tengo que ir a hacer un vivo, no derramo una lágrima porque no se va a manchar mi maquillaje. Después vengo a llorar de última. Es como que aprendí a tener una inteligencia emocional y el programa en vivo sale perfecto, nadie se va a dar cuenta ni nunca de lo que me está pasando y cuando yo llegue a mi casa y tenga mi momento personal, voy a hacer catarsis. Y creo que eso es súper importante, porque a veces dejamos de disfrutar de una fiesta, dejamos de disfrutar de un café con una amiga, dejamos de disfrutar de un viaje porque nos pasó algo que capaz es súper chiquitito, ¿no? Cerca del momento que estamos por vivir y lo hacemos enorme y sufrimos y la pasamos re mal y por ahí no disfrutamos de lo más importante, no lo vemos, ¿no? De esa forma. Así que trato y creo que lo logro casi en un 90%, 95%, sé si me está diciendo, sí, como diciendo, no sé cómo haces. Casi lo logro porque es como te digo, la vida es ahora, lo que te dije recién, y hay que disfrutar de todos los momentos. Así que las cosas que nos hacen mal tenemos que guardar en una cajita y dejar para canalizarla en un momento donde no nos va a afectar en otra cosa que estamos viviendo. A trabajar esa inteligencia Muy bien. emocional, gente querida. Sí. Muy bien. ¿Sos muy selectiva con el grupo amistoso, con tus amigos, amigas? ¿Sos muy selectiva? No, pero a mi casa, por ejemplo, no traigo a casi nadie. Esa es la verdad.
Porque cuido mucho las energías, creo mucho en las energías. Y a veces, por más que uno no te esté deseando el mal, está admirando por ahí voy a hablar de cosas banales, ¿no? Un zapato que tenés o algo y queda pensando en tu zapato y queda pensando, ¿cómo ella hizo ese placar? Y esa energía queda, ¿viste? Por ejemplo. Entonces, como un ambiente muy íntimo, muy mío, en mi casa es como que no abro las puertas para todo el mundo. Pero después, si tenemos que salir a cenar, me siento en la vereda a comer pancho, si tenemos que ir a entrar con un zapato de cristal, entro, si tenemos que ir a comer hamburguesa, no tengo problema. No soy selectiva en ese sentido, sino que selecciono a quién voy a abrir las puertas de mi casa, pero por una cuestión mía de energía, de cuidado, de proteger lo mío. Es como que mi casa es muy mía, muy íntimo, y como que ya muestro tanto de mi vida que ya algo tengo que dejar, ¿viste? Claro, algo tengo que como guardarlo, ¿viste? Eso siento. Bueno, Se ríe ella, dos cosas. pero es verdad. Es cierto lo que te estoy diciendo. Ay, Dios. Bueno, dos cosas voy a decir con eso. El primero de las Se te energías, entendió. de las energías que coincido con vos, porque yo también creo en las energías del universo, en la energía positiva. Y es muy lindo eso. Yo lleno mi casa cuando limpio, o sea, un medio, una ahumadera te hago, siempre energía positiva. Y otra cosa, cuando dijiste lo de tu casa, me emocioné, porque yo me acuerdo una vez cuando salimos, que fuimos a, cuando era hangar, creo que era, que nos teníamos que encontrar afuera. De casualidad, Diana se durmió, no sé qué, y no me contestaba, entonces yo digo, bueno, me voy. La Y cuando anciana llamé. se durmió antes de salir. Cuando Sí. llamo al remis, justo vos me escribís y me decís dónde estaba, que te dormiste, qué sé yo. Bueno, yo te digo que llamé al remis y que me estaba por ir porque pensé que vos no ibas a ir más. Y bueno, me dijiste, bueno, vení a casa, al departamento y de acá nos vamos juntas. Bueno, yo fui a tu casa, todo, qué sé yo, y para mí eso también ya fue como especial porque no nos conocíamos, nos conocíamos mucho menos que Sí. ahora. Y Sí. después pasó algo muy lindo cuando nos estábamos yendo en el auto que me dijiste, bueno, Gio, me dijiste, si yo ya te abrí las puertas de mi casa, es porque, me dijiste algo así como que, porque sos especial para mí o porque ya sos parte de mí, me dijiste algo así que hasta Ahí ahora lo está. recuerdo y me sentí muy. ¿Te Es acordás? verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad lo que pasó y es verdad lo que te dije. Y Ceci es testigo de eso porque yo no abro las puertas de mi casa a casi nadie. Así que es muy cierto lo que decís. Y me acuerdo. Y la anciana se durmió para salir. Qué vergüenza, qué horror. Me Eso me dormí encantó, te maquillada, ¿eh? Ojo, pero después, mi amor, ni se notó que Besos estaba para durmiendo. todos. Besos para todos. Ay, ay. Pero no, la verdad es que, bueno, hablando un poco de esto, nosotras quizás no tenemos una amistad grande, pero de a poquito los vamos construyendo y la verdad es que yo te aprecio un montón. Te quiero, siempre te estoy tirando buenas energías porque creo que eso también es, se Estamos. trata de eso. Se trata de estar conectadas, de tirarse buena onda todo el tiempo. Y yo creo que la amistad no es Desearle el bien al solamente. otro, ¿viste? Por ahí la gente confunde eso de que porque estamos trabajando de lo mismo, estamos enfocadas tal vez en el mismo rubro, es como que, ay, me va a venir a sacar el lugar o gente, hay laburo para todo el mundo, hay para todos, hay que aprender a respetar al otro, desearle lo mejor. Creo que si uno está seguro de lo que hace, no le sea mal al otro, ¿viste? Y Total. es así, nos tiramos buena onda, yo te deseo siempre lo mejor, me encanta lo que estás haciendo, así que bueno, te felicito. Ay, gracias. Te adoro tanto, Mirana. Ojalá que esto pase pronto para compartir no, no te digo un vinito, porque bueno, dejé el alcohol, viste, pero una gaseosita. ¿Cómo hiciste? Vos te acordás, ¿no? Decime que sí.
Tuve que dejar el alcohol, no, no me quedó otra. Tuviste que dejar. No, sí. Yo no sé si puedo contar esto, pero había cierto punto de la noche que ella empezaba a hacer un paso que era como, yo decía, ¿cómo hace ese paso? Claro, ya era, ¿no? Después de un tiempo, un paso genial, que a nadie le salía, ¿no? Era un paso horrible, pero era un paso, ¿viste? Un paso difícil, de una persona que está entrenada, ¿no? Entonces, claro, entiendo, entiendo. No, igual, el alcohol lo Pero no. hace bien. Un poquito de alcohol de vez en cuando, ¿viste? Una copa de vino para compartir un momento, creo que es válido, pero mucho, mucho alcohol no hace bien, no hace bien a la piel, no hace bien a los dientes, no hace bien a nada, porque el alcohol no tiene ningún beneficio, así que... Igual, yo dejé algo, el alcohol, digamos, por algo personal mío que lo sentía así, la verdad es que estoy súper y ni extraño, así que ojalá siga así. Yo también estoy tomando menos. Estoy tomando mucho menos de lo que tomaba. Ahora, no sé, por semana debo tomar 2, 3 copas de vino. Y antes tomaba, no sé, 4 botellas por semana, 5 también. Así que me siento mejor, me siento, duermo mejor. Es más fácil para mantener mi dieta también. Es como, no sé, es como vida más sana, me gusta. Sí, así que Sí. apostamos para dejar el alcohol, decimos, sigo así. Sí. Bueno, seguimos con la pregunta porque ya me olvidé todo. Seguimos. Seguimos. ¿Tenés alguna cábala para tu vida? No. No. No tengo ninguna cábala. No. No, no, no. No, a mí me gusta estar muy concentrada antes de hacer lo que voy a hacer. Pero no significa que tenga que estar en silencio. A veces estoy charlando, haciendo chistes y me estoy concentrando interiormente. Es como que me gusta concentrarme antes de hacer lo que tengo que hacer. Hay cosas que ya hago sin pensar, ¿viste? Pero si es algo nuevo, así como, no sé, tal vez en otro canal o algo así, me tomo mi tiempito como para concentrarme. Pero no, ninguna cábala. A mí, mira, te voy a dar un tip. Que es muy bueno para cuando te vas a un lugar donde va a haber mucha energía y va a haber gente que por ahí no te quiere tanto, tapar el ombligo. Te iba a decir, te juro que te iba a decir hoy, después te voy a pasar por mensaje, te iba a decir, para no decir, porque viste que la gente piensa que son macumberas cuando decís estas cosas. Bueno, que piensen, ¿qué me importa? La verdad es que ya no me importa, pero lo que quiero decir es que hay que tapar el ombligo porque es donde, por donde entra la energía. Lo Si hago mostrás siempre el ombligo, perfume. Y si no mostrás, una cinta en el ombligo directamente. Funciona 100%, te juro que sí. Sí. Así que Es lo único, háganlo. pero no es ¿Nos una crees? cábala. No es una cábala. Claro. Bueno, ahí están diciendo AMB y kinesiología, la que te cuida en tu cuerpo divino. Mi amor, le mando un beso a Alejandra Vallejo, mi kinesióloga, que, bueno, hace un montón de tiempo también me acompaña. Y, bueno, Ale es una genia, súper recomendado para todos. Ahí está Carlita también de Mala Showroom, le mando un beso, que siempre me manda regalitos, es una genia. Bueno, mucha gente está mirando, me encanta, nos están acompañando. Bueno, ¿te queda algún sueño por cumplir o sentís que ya lo cumpliste todos? ¿Personal o laboral? Lo que vos me quieras responder. Yo era mucho de hacer planes antes, como tener todo, como metas a cumplir en tanto tiempo, en tantos meses, en tanto... Y ahora es como que lo vivo más relajado porque todo lo que me programé no sucedió. Así que es como que lo tomo más... Si tiene que pasar, va a pasar, y si no, bueno, pasará otra cosa. Y como que a nivel personal, a mí me gustaría después, más adelante, tener un programa en vivo todos los días, así como el de Mariana Fabiani. Siempre digo lo mismo, porque no el que está haciendo ahora, que me parece una boludez, pero el que hacía antes, que había un periodista deportivo, había un periodista político, había gente de la farándula. Había gente, o sea, de diferentes rubros y hablaban durante 3 horas de diferentes noticias del día. Eso me parecía recopado, iban médicos, cirujanos, iban maquilladores,
iban artistas, un programa así, no sé si daría para Corrientes, habría que ver si 3 horas, 2 horas, 1 hora, media hora, en fin. Hacer un programa así muy, muy mío, pero más adelante, ahora no tengo tiempo y no tengo producción tampoco como para hacerlo. Y a nivel personal, a mí me gustaría ser madre, obviamente, mi sueño es ser mamá, y casarme, vestido blanco. Sí. Me imagino tus hijos, Dios mío, lo que van a hacer. ¡Ay! Lo que van a hacer de lindo y de loquito como la madre. Se van a querer, si es nena, se va a querer poner todas mis cosas, ya veo, van a andar a los 3 años con los tacos, con los vestidos, ¿te imaginas? ¡Ah! Y si es nene, lo voy a llevar también a todos lados, vestido, pinchado, de punta piel. Bueno, la última pregunta, y ya sé lo que me vas a responder acá, pero te la voy a hacer igual. Y ya sé lo que me vas a responder, no porque lo sepas, sino porque se nota. Ok. A ver. ¿Te consideras una persona feliz? Para esto es en vivo. Porque está en vivo conmigo. Esto es en vivo, puede pasar. Encima me sacaron la luz. No es ubicado, ya le despido acá, ¿eh? No está Diana. Decile que agarre la linterna y te alumbre. Le voy a pasar el número de Ceci para que le dé. Ceci, que haga un intensivo con Ceci. Ay, pasa. Ay. Bueno, me hacía la pregunta de nuevo, si soy feliz, eso es. ¿Te consideras una persona feliz? Yo me considero una persona feliz porque decidí que independiente de estar alegre o triste, estoy feliz. Porque las alegrías y las tristezas, en mi día a veces tengo 3 alegrías, 2 tristezas, 3 tristezas, 2 alegrías, como que va variando. Como que en este rubro vos estás muy acostumbrado a lidiar con el éxito y con la frustración constante. ¿Viste? Entonces, independiente de estar alegre o triste, yo estoy feliz, porque hago lo que amo, hago lo que me gusta, estoy cómoda, estoy contenta, estoy plena. Pero también creo que la felicidad son momentos. No creo que una persona sea feliz todo el tiempo. Yo desconfío de la gente que sonríe todo el tiempo. No sonríe de reírse o de buena onda, sino de la gente que está, hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bueno, no, mentira. Te está mintiendo. No es una persona, porque no todo el mundo está feliz todo el tiempo. Entonces la felicidad son momentos. Y si uno logra, estoy pateando la silla, morí. Si uno logra tener felicidades, momentos de felicidad, es una persona feliz. Totalmente. Por eso yo no sonrío mucho. Aparte de que me cuesta, no sonrío mucho porque si no van a decir, esta vive... Yo tampoco sonrío mucho. Vos me ves caminando por la calle y yo voy seria, ¿eh? Si tengo que saludar, obviamente, voy a poner toda la buena onda y sonrío, pero yo soy una persona... yo soy una persona seria. Me ha pasado de estar en la fila del banco o estar por cargar nafta y estoy seria, o sea... Soy una persona seria, no soy humorista. Y, que miran, ¿qué? No, o sea, pregúntame algo, no sé, es como que vos estás, tú eres una persona normal, tenés vida, tenés cuentas que pagar, tenés cosas que pensar, problemas que resolver, o sea, en fin. Yo cuando te conocí así, con cara seria, yo decía, ay, esta mina tiene cara de mala, ni... Dije así. Esta mina nos comió hoy, ¿qué le pasa? Pues yo digo que cara fea es hambre, ¿viste? Yo digo siempre que yo llevo siempre una galletita, unas barritas de cereal, unos manicitos, pues veo una cara de traste y ofrezco comida. Bueno, puede ser, no comiste, ¿entendés? Porque es diferente la cara seria con cara de traste, ¿viste? Entonces, bueno, yo me considero una persona seria, no tengo cara de traste, seria, quieta, más bueno, en lo mío, así. Yo soy una de que si tengo hambre y la comida no está, te pongo una cara que Dios me libre. Así que mírame comida si ves que tengo cara de seria. Tengo razón.
Bueno, terminó el juego de preguntas y me encantó porque lo respondiste tan naturalmente. Y de todo lo que me respondiste me quedó una enseñanza, así que lo voy a poner en práctica de ahora en más. Me encanta. Me gusta que la gente que me sigue también toma mis consejos y después me cuenta cómo les fue, qué sucedió. Así que está bueno, está bueno, está bueno. Aparte, a mí me gusta contestar todos los mensajes y que la gente participe y se sienta cómoda. Pues si no, es como falso, ¿viste? Tipo, estás siguiendo a una persona que no te responde, o sea, no tiene sentido. Que, Así que nada. pero hay personas que ven las solicitudes de mensaje y miran a ver quién es y bueno, dejan ahí de lado. Hay que contestar. Ah, Si te bueno, escriben, sí, te tomó el me tiempo han de... contado, me han contado, me han contado. Me ha pasado también de por ahí querer comunicarme con gente de acá y hasta ahora no me contestaron. Y encima, viste que Ya te me van das a cuenta necesitar, ya me van a necesitar. cuando le contestas. Te dicen, ay, no puedo creer que me contestaste, pensé que jamás me ibas a contestar. Te dicen todo así como que vos quedás, ay, chicos, Gente, soy una vivo persona acá normal. nomás. Somos todos del barrio, claro. Pero Tomamos un vinito cuando quiera. sí, pero sí, obvio que sí. Así que bueno, eso, yo creo que esa empatía es re importante generar. Y eso es lo que te hace diferente también, porque sos humilde y transparente y sencilla. Estoy así, me van a ver así acá con vos, me van a hacer así mañana. Siempre, soy así siempre y me parece que la gente que por lograr un título o conseguir un trabajo cambie y nos salude, me ha pasado de pasar por gente, pero pasó a mi lado, no me saludó, ¿viste? Paren un poco, ¿viste? O sea, me parece que hay que, no solo hay que llegar gente, hay que permanecer, así que la humildad y el respeto y la educación no hay que perder porque después... Es complicado. Así como subís, puedes bajar así rapidito. Totalmente. Y si subís bien rápido, también puedes bajar bien rápido. Así que hay que tratar Bien. de buscar un equilibrio y mantenerse, ¿viste? Porque aparte nadie es más que nadie. Todo el mundo toma mate, todo el mundo tiene que cepillarse los dientes a la mañana, todo el mundo hace pipí, todo el mundo, o sea, chicos, gente, por favor, somos todos iguales, basta de creerse mejor que alguien, porque es ridículo realmente, no me gusta. Pasa que sabes qué es lo que le molesta a la gente, y hay que decir la realidad, a la gente le molesta que ver cómo uno tiene éxito y le va bien en la vida sin hacer mal a nadie. Esa es la realidad. Yo creo que ¿Entendés? a la gente Eso le le molesta. molesta ver, a la gente no, porque no vamos a generalizar, pero a cierto grupo de gente molesta la felicidad del otro. Por eso yo creo que hay que mostrar nuestra vida sin mostrar tanto, porque hay cosas que no cuento y no voy a contar nunca, porque me parece que es muy mío. Y no, tampoco quiero que sepa, porque tampoco quiero que genere mala onda y demás. Justamente por eso, porque la felicidad ajena a ciertas personas molesta. Y a mí todo lo contrario, yo si veo a una persona feliz, que está emprendiendo, que le va bien, que está contenta, que está feliz, yo me pongo contenta junto y disfruto. Bueno, creo que llegamos al fin porque no quiero molestarte más, quiero que descanses, que sigas tomando tu vinito del sábado. Pero ay, se está acabando el tiempo, así que antes que se termine, te digo gracias por esta entrevista hermosa, sabes que te quiero y te aprecio un montón. No quiero dejar Es de mutuo. decirte esto antes. Es mutuo y verdadero. Te quiero, te aprecio, te admiro, te deseo lo mejor. Gracias por este espacio, por el respeto. Y bueno, y gracias a toda la gente que nos acompaña, que me acompaña. Y obviamente.